Amanece Radio, con el mensaje edificante y ministrante. Fuerte abrazo y le va a decir: esposa, nuestro refugio es el Señor Jesucristo. Si usted tiene a su mamá, si tiene a su hijo al lado, dígaselo también en esta hora. Y si tiene ahí a un amigo, a una visita, dígale: su refugio es el Señor Jesucristo. Que no se quede nadie sin decirle esa palabra tan linda hoy. Tan necesario eres tú. Gloria a Dios. En mi existencia, Señor, eres mi bien en el mar, eres mi paz en la guerra, eres mi consolador. Eres flor celestial.
Señor. ¿Cuántos creen que en el cielo ya tenemos una corona? Aleluya, gloria al Señor. Tenga la bondad, hermanos, de abrir sus sagradas escrituras en Salmos capítulo 62 y el versículo 8. Salmos capítulo 62 y el versículo 8. Cuando lo tengan, hermanos, con un amén, confirman, gloria a Dios. Vamos entonces a leer este versículo en el nombre de Jesús, todos juntos. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Vamos a decirlo todos. Dios es nuestro refugio. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Ponerse cómodos en esta noche. Y bueno, gloria al Señor porque podemos hacer estos cultos así tan hermosos, ¿verdad? Y tan específicos. Hoy, hermanos, yo veo muchas mujeres y sé que aquí hay muchas esposas. ¿Amén? ¿Cierto? Levanten un poquito ahí las manos si hay bastantes esposas. Por ahí arriba en el palco, también por ahí hay bastantes esposas. Y las que quieren llegar a ser esposas algún día, levanten la manito también. Háganle, sin pena, háganle, levante bien esa mano. Que las vean, que las vean. Amén, amén, gloria al Señor. Hermanos, ser esposa es una gran bendición, es un gran privilegio, porque como mujer esposa se cumplen unos roles muy hermosos y muy especiales. Así que, hermanos, ser mujer es lo más hermoso y es lo más hermoso que el Señor pudo haber creado. ¿Lo creen? ¿Y los hermanos varones también lo creen? Amén, ¿cierto? Y ustedes también son beneficiados de ello, ¿cierto? Así que somos la creación más hermosa del Señor y por eso, gracias a que Él nos hizo tan hermosas, todas somos totalmente diferentes, ¿verdad? Y somos hermosas tal cual como somos, alticas, bajas, acuerpaditas, delgaditas, morenas, rubias, pelilisas, pelirrizadas, ¿cierto? Con ojos claros, con ojos oscuros, pero como seamos, somos hermosas. Y como el Señor nos creó, somos perfectas. Amén. Como el Señor nos creó, somos perfectas, ¿verdad? Y ante los ojos del Señor y ante los ojos de nuestros esposos. Así que con todo ello, cada mujer es diferente y cada mujer también tiene un carácter diferente. Tiene un temperamento diferente, tiene formas diferentes de criar los hijos, de amar y respetar su esposo, de cuidar su hogar, de cocinar también, ¿verdad? Cada mujer tiene su sazón. Y todas las mujeres con esas cualidades y con esas diferencias, seguimos siendo perfectas. Amén. Pero aunque seamos perfectas delante de los ojos del Señor, tenemos defectos y tenemos virtudes, ¿verdad? Pero aunque tengamos defectos y tengamos virtudes, lo importante no es saberlos, sino aprender a reconocerlas, ¿verdad? Aprender a reconocer nuestros defectos para que el Señor nos ayude a mejorar y aprender a conocer nuestras virtudes para ponerlas delante de las manos del Señor y ponerla por obra en nuestros hogares y también para que sea de edificación a nuestros hogares, ¿verdad? Porque, hermanos, la Biblia dice mujer virtuosa, ¿cierto? ¿Quién la hallará? Pero aquí habemos un poco de mujeres virtuosas, ¿cierto que sí, hermanas? ¿Cierto? Somos virtuosas porque el Señor nos ha hecho mujeres hermosas y especiales. Amén. Así que cumplimos diferentes roles. No solo, hermanos y hermanas, no solo cumplimos el rol de madre, las que tenemos hijos, y de esposa, sino que cumplimos otro tipo de rol. El rol de hija, el rol de amiga. Muchas veces nos toca el rol de consejeras. Amén. Muchas veces nos toca el rol de economistas, ¿o no? ¿Cierto? Muchas veces nos toca el rol de psicólogas, ¿cierto? El rol hasta de psiquiatras,
con los esposos, psiquiatras, de psicóloga, ¿cierto? No, muchas veces, ¿qué otro rol podemos desempeñar? El rol, ¿cuál? Enfermeras, el rol de doctoras, ¿cierto? El rol de ingenieras, porque ¿a cuánta no nos ha tocado hacer arreglitos en la casa porque el esposo no está? ¿Cierto? ¿A cuánta no nos ha tocado coger el martillo, el alicate y hasta pintar? ¿Cierto? Constructoras, ¿cierto, hermanas? Entonces la mujer tiene un papel muy importante, no solo en el hogar, sino en la sociedad. Por eso gracias al Señor porque somos mujeres. ¿Cierto que sí, mujeres? Gracias al Señor porque somos mujeres bendecidas y bienaventuradas, ¿verdad? El versículo 8 decía, esperad en Él en todo momento, oh pueblo, y derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Y hermanos, esperad y derramar es algo que lo podemos hacer todos, ¿cierto? Y cuando hablamos de derramar delante de Él vuestro corazón, toca como un poquito más con la mujer. Porque las mujeres, algo que tenemos, hermanos, es que todo nos lo llevamos ¿a dónde? ¿Cierto que sí? Por eso es que todo nos afecta. Digan amén las hermanas, ¿cierto? Hay cosas tan insignificantes y a veces el esposo a uno le dice, ay, pero si era una bobada, ¿cierto? Y uno está, ¿cierto? Y los esposos, ay, pero no es para tanto, y uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las mujeres somos así, ¿cierto? Y gracias al Señor por ello. Todo nos lo llevamos al corazón, por eso para nosotras no es difícil derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Por eso para nosotras no es difícil derramar nuestra alma en una necesidad delante de la presencia del Señor. Por eso para nosotras no es difícil clamar por un hijo, clamar por un esposo, clamar de pronto por un hogar que se está destruyendo, clamar de pronto por una gran necesidad que vemos en nuestros hogares. Amén, porque por ser mujeres nosotras tenemos esa gran facilidad de derramar nuestro corazón y esperar. Amén. ¿Es fácil esperar? No, ¿verdad? Pero es fácil esperar cuando sabemos que derramando nuestro corazón vendrá la solución. Es fácil esperar cuando derramamos el corazón y sabemos que va a llegar la solución. Amén. Es fácil esperar, hermanos, cuando sabemos que tenemos al Dios de lo imposible. Amén. Es fácil esperar, aleluya, cuando sabemos que el Señor Jesucristo es el que está de nuestro lado. Gloria al Señor. Dele ese aplauso más fuerte al Señor si es para Él. Pero solas, hermanos, no podemos. De igual manera, los hermanos tampoco lo pueden, solo ellos gobernar bien una casa y nosotros ayudarlos a eso, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el hombre es cabeza de hogar, pero nosotras somos el motor de ese hogar. Amén. Pero hay algo muy importante, querido hermano y querida hermana, y es que el Señor Jesucristo es el corazón de nuestros hogares. Amén. Porque hermanos, si un corazón no late, ¿qué pasa? Nos morimos, ¿verdad? Pues así mismo es el Señor Jesucristo. Si Él no es el que está en medio nuestro, si Él no es el que está en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestros corazones, nada es posible. Amén. Por eso, hermanos, debemos siempre tener en cuenta que nuestro refugio siempre tiene que ser Él. Amén. Por eso, hermanos, nosotros somos necesitados del Señor, pero no solo en tiempo de prueba y en tiempo de lucha, sino que en todo momento debemos ser necesitados de Él, hermanos. En todo tiempo debemos buscar su presencia, buscar de su bendición, ser llenos de su sabiduría, ser llenos, como lo dijo Salomón, de corazón entendido. Amén. El Señor le dijo a Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón le dijo, Señor, pues yo quiero sabiduría y corazón entendido. Amén. Y por cuanto has pedido aquello, pues te voy a dar infinidad de cosas, ¿cierto? Y eso pasa con nosotros y puede pasar. No le pidamos mucho al Señor, hermanos, porque a veces le pedimos lo que no necesitamos. Amén.
Pidámosle al Señor, hermanos, lo que esté dentro de su voluntad para que Él pueda glorificarse y pueda manifestarse de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Por eso, hermanos, nosotros debemos buscar siempre el refugio del Señor Jesucristo. ¿Qué es un refugio? Refugio es un lugar o un espacio donde yo me encuentro segura, ¿cierto? Un refugio. Está lloviendo afuera, usted busca un refugio, ¿verdad? Pues nosotros, hermanos, nuestro refugio debe ser el Señor Jesucristo en todo momento. Amén. En las buenas, en las malas, en la angustia, en la felicidad, en la enfermedad y en la sanidad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestro refugio. Por eso, hermanos, debemos tener sed. Debemos anhelar todo tiempo, buscarlo a Él, hermanos, porque como mujeres necesitamos que Él nos ayude, ¿verdad? Como mujeres necesitamos que Él sea nuestra guía. Como mujeres necesitamos que Él esté con nosotras todos los días de nuestra vida, hermanos. Porque, hermanos, nosotros no solo lidiamos con nuestro carácter, ¿cierto? Nosotros las que tenemos esposos e hijos, esposo e hijos, nosotros lidiamos con el carácter del esposo y con el carácter de los hijos, ¿verdad? Y debemos, hermanos, también, no solo la responsabilidad de guardar nuestra salvación, sino también la de nuestra familia, ¿cierto? Así que, hermanos, ¿es una gran bendición ser esposa o no? ¿Cierto que sí? Es una gran bendición, hermanos, porque tenemos al Señor de nuestro lado. Y no podemos llegar lejos ni tener éxito si no lo tenemos a Él ahí. Amén. En nuestro corazón y en nuestras vidas. Así como las esposas cumplimos diferentes roles y tenemos nuestras propias responsabilidades, también hay una esposa muy especial que ella también cumple un rol muy hermoso delante de los ojos del Señor y delante de los ojos de los hombres. Y es la esposa del pastor. Amén. La esposa del pastor, a veces la vemos sentadita, pero ella es una mujer común y corriente como nosotras, ¿verdad? Es una madre, es una amiga, una hija de Dios, ¿cierto? Es una mujer que también siente, es una mujer que también llora, una mujer que también se enoja, pero una mujer que también ríe, ¿verdad? Es una mujer que también se agota, que también se enferma. Es una mujer que también tiene responsabilidades, no solo con su Señor, sino en su hogar. Amén. Es una esposa también que tiene responsabilidades con su esposo, con su casa y con sus hijos. Y ella es la esposa del pastor. Amén. A veces la esposa de nuestro pastor es consuelo para otros, para otras personas, cuando ella está en tristeza. Muchas veces la esposa de nuestro pastor es hombro para alguien quien la necesite, aún ella estando sin fuerzas. Es consejera en tiempo de angustia, aunque ella esté en prueba. Esta es la esposa de nuestro pastor. Una mujer virtuosa, mujer que muchas veces es la primera en llegar a la iglesia, pero la última en irse. Es aquella esposa de pastor que sufre en silencio, pero que como su socorro y refugio es el Señor Jesucristo, por eso siempre la ven ahí tan alegre y también sentadita. ¿Quién dice amén? Amén. Porque ella también ha aprendido que su refugio es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esa esposa de pastor que sus hijos la llaman bienaventurada. Esa esposa de pastor que no solo es una figura pública, sino que es esa mujer que al lado de un ministro, es una mujer que al lado del ministro la necesita en todo tiempo y lugar, y que sin ella no estaría completo. ¿Amén? ¿Ustedes lo creen? ¿Cierto? ¿Qué sería el hermano Pedrito sin el hermano Pedro, perdón, ya sin la hermana Marta? ¿Cierto, hermanos? ¿Qué sería de la vida del hermano Pedro sin la hermana Marta? Esa mujer que tanto necesita, iglesia amada, de nuestra oración. ¿Cuántos oran por la hermana Marta? Amén.
esa mujer que tanto necesita de nuestra ayuda, aunque ella sepa hacer bien todas las cosas. Esa mujer valiente, esforzada, que cuando debe cambiar de lugar, en silencio lo hace. ¿Para qué? Para agradar a su señor, a su esposo y ser ayuda a sus hijos. Esa mujer es la esposa de nuestro pastor, una mujer hermosa, con defectos y virtudes. Nuestra esposa de pastor, quien debe compartir a su esposo con nosotros. Nuestra esposa de pastor, que debe compartir el tiempo que tal vez sea para ella y lo comparte con nosotros. ¿Cierto, hermanos? ¿Cierto o no? No estoy diciendo la verdad. ¿Cierto que sí? Que a veces el tiempo de su esposo es para sus hijos, pero él lo comparte con nosotros. Y sin embargo, la esposa del pastor está ahí en silencio, orando por su esposo para que la obra del Señor siga creciendo y prosperando aquí en Voz a la Cabaña, como hasta hoy el Señor lo ha hecho. Amén. Amada y criticada, pero aún y así una mujer amadora de la obra del Señor. Amén. Que ama a cada uno de sus miembros y da lo mejor de sí sin esperar nada a cambio. Su vida para el Señor, para su esposo y para sus hijos y para nosotros. Yo quiero decirle estas palabras a mi hermana Marta. Nuestra esposa de pastor es una esposa, una mujer que siente, una madre, una amiga, una consejera y también una líder. Un buen ejemplo a seguir, una mujer espiritual llena de la presencia del Señor, sabia, esforzada, valiente y muy valiosa. Pero no es valiosa por el valor que nosotros le damos, sino que es valiosa porque es valiosa en las manos del Señor. Por eso no la critiques, más bien ámala, ora por ella en todo tiempo, valora quién es y lo que hace junto a su esposo y a su familia por todos nosotros. Gracias, hermana Marta, por ser la esposa de nuestro pastor, por estar allí cuando la necesitamos, por su fidelidad y entrega a la obra. Gracias por su bondad, por sus valores y sus enseñanzas. Amén. El Señor Jesucristo siga usándola, dándole fuerzas cuando no tenga ninguna, dándole fortaleza cuando la necesite y que le dé sabiduría siempre. Y que cuando necesite una mano amiga y un hombro consolador, aquí está la amada iglesia, que tanto la ama, que tanto la quiere, que ora por usted, que valora su trabajo y el amor que usted tiene al Señor y a la obra del Señor. Quien es su refugio, su fuerza, su fortaleza, su consolador, su amigo fiel, su confidente, estandarte y bendecidor, y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mi hermana Marta, estamos muy agradecidos con el Señor por ser la esposa de nuestro pastor, por ser esa mujer ayuda idónea, no solo para el ministerio de nuestro pastor, sino para los hijos. Amén. Para Laura, para Ivette, para el hermano William y para el hermano Pablito. Si quieren, hermana, Dios la bendiga. Y amada iglesia, vamos a orar a favor de ella. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Aunque ya oramos por ella, pero vamos a hacerlo nuevamente. Y vamos a pedirle al Señor que así como ha estado con nuestra hermana Marta durante estos 37 años, yo no sé si también aquí en esta hora haya alguna necesidad de alguna esposa. Porque hermanos, todos necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Y cuando nuestra hermana Marta ha necesitado del Señor, Él ha estado allí. Y cuando cada una de nosotras hemos necesitado del Señor, Él ha estado con nosotros. Amén. Así que yo no sé si de pronto hay aquí alguna esposa que quiera orar por su hogar, por sus hijos, que quiera pedirle al Señor que le dé sabiduría, que la siga usando. No sé si de pronto hay una esposa en prueba, en tribulación. No sé si de pronto hay una esposa que quiera entregarle su vida al Señor y encomendar la vida de sus hijos. Si hay allá arriba alguna esposa, yo le invito en el nombre de Jesús a que baje hasta este altar, hermanos. El altar, hermanos, se consiguen muchas victorias.
De rodillas al Señor se consiguen muchas victorias. Derramando nuestra alma al Señor se consiguen muchas victorias. Aleluya. Así que no escatime, no escatime el venir a pedirle al Señor por sus hijos, por su esposo, por su hogar, por su vida misma. Porque hermanas y hermanos, somos necesitados del Señor. Por eso necesitamos refugiarnos cada día más en Él. Necesitamos unirnos más en oración para que nuestros hogares, hermanos, salgan a flote y seamos de gran bendición donde quiera que vayamos. Así que hermanos, vamos entonces a orar por todas estas mujeres que han pasado aquí. De pronto las que se han quedado allá, vamos a orar todos y a favor de nuestra hermana Marta. Así que yo le voy a pedir al pastor que él pida bendición a los cielos, que pida bendición en esta noche a favor nuestro, porque la necesitamos, ¿cierto, hermanos? Necesitamos que el Señor nos ayude, ¿verdad? Necesitamos salir adelante, necesitamos que las puertas se abran, necesitamos que soluciones lleguen a nuestras vidas, necesitamos seguir siendo bendecidos y llenos del poder del Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle a nuestro pastor que él pida al Señor Jesucristo en esta noche bendición para todos nosotros. Señor Todopoderoso de la Gloria, dueño y Señor de nuestras vidas, tú que eres, Señor, el autor de la familia, del matrimonio, Señor, te pido que bendigas, Padre Santo, a cada uno de los miembros de en cada hogar, Señor, en cada familia, cada miembro sea bendecido por tu divina gracia. Mi Padre Celestial de la Gloria, hoy te pido, Señor, que a cada esposo nos dé sabiduría para dirigir nuestro hogar. Que a cada esposa, Señor, tú la bendigas. La mujer sabia edifica su casa. Yo te pido, Señor del cielo, que tú bendigas cada ama de casa, cada esposa. Que tú la bendigas integralmente, Señor. En su vida espiritual, en su vida de familia, su vida, Señor, en el hogar. Dios Santo de los cielos, que bendiga su vida física, su salud, que tú bendigas, Señor, la economía en cada hogar, amado Dios, y que tú confortes cada esposa, cada mujer, Señor, cristiana, que tú la guardes para la gloria de tu nombre, que tú le des las fuerzas necesarias cada día. Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio. En cada hogar hay necesidades, en cada hogar hay problemas, en cada hogar hay peticiones. Yo te pido, Señor, que tú obres poderosamente para la gloria tuya, a favor de cada uno de quienes confiamos y esperamos en ti, Señor. En tu nombre santo, Señor mío, declaro bendición, Señor, sobre cada familia aquí representada ahora. En tu nombre santo, mi Dios, tú seas guardando tus hijos, Dios mío, de regreso a sus lugares, bendito Señor. Que en cada hogar haya armonía, haya comunión, haya respeto, Señor, haya santidad en todos los miembros de la familia, Señor, para la gloria tuya, Señor amado. Nunca falte el amor, Señor, en cada corazón. En tu nombre, glorificado Jesús. Amén. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero
Que Dios añada bendición a esta programación y a nuestros oyentes.